Bienvenidos, bienvenidos a este tu programa Palabra Viva, eh, te enviamos un saludo, pero ya tenemos un año en el, en el programa de Palabra Viva, hermanos, y wow. con el libro de Apocalipsis, yo estoy deseoso de que terminarlo para poder entrar con el libro de los Hebreos, un libro que me encanta muchísimo, uh, pero yo creo que como lo he dicho en algunas ocasiones anteriormente, que esté muy posible que el Señor venga y nosotros acá con Apocalipsis, pero allá lo vamos a terminar y, y ya tú puedes estar ahí todos juntos y el Señor nos va a decir, quizás un coscorrón nos va a dar, hijo, así no se dice, eso no va así, este ya se arregló este asunto, etcétera, así que, bueno hermanos, vamos a dar principio, ahora estamos en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, amén. el que el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, vamos en el 8, nos quedan que, ah, 12, 13, 12, 12 capítulos, 8 con este, amén, 13 con este, así que vamos a, pero vamos a ir pronto, puesto que el fin se está acercando, amén, amén. aleluya, mi hermano Jorge nos lee el versículo, eh, uno, y, y yo dos. creo que con el uno podemos seguir adelante. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Muy bien. Gloria a Dios. Ah, recuerde que en el capítulo 6 nos encontramos que ahí se manifiestan seis de los sellos que la Biblia a, a, habla, o juicios de Dios en, en, en forma, los son llamados como sellos. Ahora nos encontramos en el capítulo 8 uh, con una, ya un intermedio casi de todo el capítulo 7, ah, un intermedio sí. donde Dios recoge, alcanza a los judíos, los usa para evangelizar al mundo y mucha cantidad de personas se salva a través de la prédica de ellos, pero ahora nos encontramos en el capítulo 8 y ya hay un espacio de una media hora y creo que es una media hora. Eh, Juan lo está calculando conforme el tiempo de la tierra, eh, porque en el cielo, pues no existe el tiempo. Ah, él lo calcula más o menos, él hizo como una media hora. Este, y lo explica ahí de esa manera eh, ahora esta gran tribulación este, de la cual eh, se componen todos los eh, capítulos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis son los que hablan de siete años ah, en los eh, programas eh, que dábamos principio, al principio del año hablamos con respecto de eso del capítulo 1 versículo 3 eh, que bienaventurado el que leía este libro y guardaba las palabras de esta profecía porque el tiempo estaba cerca ahora eh, el capítulo 1 y 2 casi tenía que, re, que ver con la, con la revelación o con la aparición más bien de Jesucristo a, Juan. a Juan el teólogo en la isla de Patmos. El capítulo 3, parte del 2 y 3, se compone de la iglesia, uh -huh. que es el espacio más largo de tiempo, puesto que ya tenemos casi dos mil años en el transcurso de esos dos capítulos. Uh -huh. Sin embargo, en, después del rapto de la iglesia, nos vamos a encontrar que desde el capítulo 4 hasta el 19. Que es la mayor cantidad de libro y sin embargo es la menos cantidad de ¿El tiempo. Corto. El no. tiempo es más corto, es más, solamente son siete años. Uh, este, so estos uh, ¿qué vamos a decir que son como uh, de 4 al 19, vienen siendo cuántos capítulos, vienen siendo seis, trece uh, capítulos. Dedica la palabra de Dios a la revelación de los siete años de gran tribulación. Ahora, esta gran tribulación, este Dios la manifiesta, es el juicio de Dios, es la ira de Dios siendo derramada no solamente sobre los hombres, sino sobre toda la creación. Eh, es para purificar todo lo que eh, hay en la tierra y aún la misma tierra. La podemos nosotros dividir en tres grupos de siete. Tenemos que desde el capítulo 6 nos encontramos con los, seis, eh, con los siete sellos que ya hemos terminado. Amén. Luego seguimos en el capítulo 8 eh, en adelante, vamos a seguir con las trompetas. Siete trompetas. En la cuarta trompeta se producen tres ayes que estaremos compartiendo más adelante. Tres ayes que vienen siendo paralelos de las últimas tres trompetas o sea que en las siete trompetas hay un juicio terrible sobre la faz de la tierra y la humanidad después de las siete trompetas y los tres ellos que se, oh, perdón los tres eyes que se unen a las últimas tres trompetas nos encontramos con siete copas de la ira las copas o sea que tenemos los sellos que era con lo que se sellaban los libros los pactos se convierten en juicios para la humanidad tenemos las trompetas que son siete que se usaban para declarar guerra o victoria mm. o fiesta y luego después tenemos las copas que se usaban para llevar incienso al altar eh, al altar de oro y purificar uh, este el altar con la sangre del cordero y con el incienso y el perfume todo eso tiene que ver con las oraciones de los santos a uh, las oraciones de todo el pueblo cristiano que ha clamado a Dios por justicia desde el día en que Dios empezó a salvar a la humanidad Amén. o sea pero Amén. estos siete años son terribles son Amén. terribles pero el juicio de las trompetas es más severo que el de los sellos va acrecentándose el juicio el juicio va como luego decimos en una forma organizada a pesar de que en, al principio nos encontramos con los sellos que destrucciones eh, gigantescas, sin embargo, esto va progresando. va progresando. Ustedes recuerdan cuando aparece Dios en el monte eh, del Monte Santo, en el monte Ore, eh, que el Monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, dice que apareció Dios a Moisés y que el monte humeaba y temblaba y que el sonido de trompeta iba aumentando, aumentando no? cada vez más ah. y más. Cuando Dios habla, no es como nosotros. Nosotros empezamos un programa aquí y empezamos con bastante voz, como cuando yo empiezo a predicar. Pero para cuando terminamos los 30 minutos, nuestra voz ya va bajando. Nos cuesta, les cuesta a los muchachos que subirnos el volumen, el micrófono. ¿Por qué? Porque el ser humano empieza yendo hacia abajo, mientras Dios empieza yendo de abajo hacia arriba. Empieza poco a poco, así es como Dios construye todas las cosas. Amén. Nosotros empezamos con mucha vida, pequeñitos, y al último terminamos, este ya Todos que todo nos duele, ¿me entiendes? <laughs> este, pero bueno, con ello, los juicios con eh, hermana Silvia. Van aumentando cada día más Amén. y más, más y más. Y esto es terrible, porque en este tiempo, ¿quién podrá estar de pie? Amén. Amén. Y por eso es importante que nosotros miremos eso. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1, vamos a, a ver estos uh, siete grupos o tres grupos de siete. Y le voy a pedir a mi hermano Jorge y a mi hermana Silvia: Hermano Jorge, busque Apocalipsis 5, 1. Mi hermana Silvia, Apocalipsis 8, 2. Ahí estamos. Así que busque Apocalipsis 8, 13. Hermano Jorge, adelante. Vamos con Apocalipsis 5.1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Muy bien. Allí nos habla de los siete sellos. Amén. Y ya los leímos, ya los compartimos. Son los juicios de Dios que vinieron a través de los caballos, de los cuatro caballos. Eh, el caballo blanco, el caballo negro, el caballo bermejo y el caballo alazán. Eh, después entramos en, las, en los juicios que estuvimos hablando de terremotos, etcétera. Pero luego viene en el capítulo 8, que estamos ya en el versículo 2, ¿le puede dar lectura, hermana Silvia? Amén. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas. Muy bien. Como ya hace un momento lo mencionaba, siete trompetas. Esas siete trompetas van a ser siete juicios más severos que los primeros siete sellos. Amén. Uh -huh. ah, y a ellos se van a unir tres AIs que se encuentran en el libro de Apocalipsis, en el versículo tres. 13. Le voy a pedir, hermana Silvia, que nos lo lea. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. O sea, quedan tres ángeles con tres trompetas. Ya para ese versículo ya han pasado eh, cuatro trompetas, cuatro juicios. Pero estos tres, eh, cada una de las trompetas, no solamente es el juicio, sino que se le añade hay. un ay. Y ustedes recuerdan a Jesucristo en, eh, cuando hablaba con los fariseos en el libro de Mateos, en varias ocasiones eh, eh, mencionaba estas palabras: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Que este, cerráis eh, este, la puerta a los que quieren entrar al cielo y ustedes mismos no entráis. Y así les empezaba a decir, ay, de vosotros, eh, fariseos hipócritas, que por fuera parecéis eh, muy lindos, se visten muy bien, pero por dentro son como sepulcros, este, son como sepulcros yes. banqueados. Por fuera y por dentro. Por, por fuera muy limpios, muy, muy blancos, pero por dentro están llenos de carroña. Cada vez que Jesús decía, ay, da a entender que no hay liberación, no hay salvación a una situación de esa, de esa índole. Mm -hmm. Por eso los ángeles, cuando dicen, ay, ay, hay de las trompetas que están para sonar las otras tres trompetas. Ah, ahora en Apocalipsis capítulo 15, versículo 7, hermano Jorge. Este, ah, ahí nos vamos a encontrar. Y esto es solamente como una introducción a las, a las trompetas. Amen. Pero te estamos hablando de los tres eh, grupos de siete que ya todos los que son cristianos saben que siete significa completo. Nada se va a poder escapar. 15, 7. ¿dice, 15, 7. Y uno de los cuatro seres vivientes dio. A, siete, a los siete ángeles, siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Amén. O sea que en estos tres grupos de juicios, eh, sellos, trompetas y copas. y copas, que son 21 uh, juicio, a, a los cuales se añaden no. los tres ayes paralelamente que hacen un, una, un número de veinticuatro. Cuando nosotros tenemos, estamos delante de un jurado acá en la tierra, hay 12 eh, jurados, o en el jurado hay 12. En el tribunal, en el tribunal hay 12 personas que están como eh, jurado. Sin embargo, en el cielo se compone de 24. De 24, puesto que están 12 que representan a los hombres y 12 que representan al cielo. Y estos 24 eh, pasan juicio sobre toda cosa que sucede desde el cielo. Por eso son 21, 21 juicios. Juicio más tres que se sí. añaden que se convierten en 24. Dios todo lo tiene bien ordenado. Con ello solamente queremos dejar en tu corazón que debemos de estar seguros. El juicio viene y quién podrá estar de pie cuando esto empiece a derramarse en la faz de la tierra. La gente en estos tiempos, como lo decía el profeta, vive como si Dios no existiera. Correcto. Y en nuestros tiempos también podíamos nosotros eh, eh, llamar el versículo que dijo el profeta, el salmista también lo menciona. Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de Muerte. Estamos viviendo tiempos bien complicados donde la gente, mire, por ejemplo, ahorita ustedes que están viendo este programa, ya ha habido eh, miles de personas que estaban mirando el programa y se cambiaron a ver una novela. Va a decir pastor, ¿cómo? Sí, eh, sí, se van a ver una novela porque o una cualquier otra uh, cosa. Porque no hay mucho interés en las cosas de Dios. Cierto. En las cosas de Dios. Pero hay cientos de miles de ustedes mirándolo en este momento. Así que no le cambies a ninguna otra parte. Sigue allí. Porque Amén. queremos dejar en ti una palabra que te motive a seguir adelante. Dios, nos, Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Amén. Oiga, pero dice que, que hubo silencio. En el, esa media hora. El, el silencio siempre es sinónimo de respeto, de solemnidad ante la presencia de Dios. Y es muy importante que que el pueblo que nos mira eh, entienda lo, lo importante de guardar silencio en la presencia de Dios, que no es el tiempo de la alabanza, no es el tiempo de la exaltación y de la adoración. Hay ocasiones que en el servicio a Dios es tiempo en que tenemos que callar. Porque el que reina, el que toma control en ese momento es el Señor, no es el pastor que está predicando, no es el evangelista, es Dios que toma el lugar. ¿Y cuántas veces nosotros vemos tanto desorden? Usted decía algo muy interesante: que, que Dios tiene todo bien ordenado. Y, y nosotros en ocasiones somos un poco, un tanto irreverentes cuando eh, se nos antoja todo al tiempo de que Dios está hablándonos. Se nos antoja el teléfono, el baño, platicar con alguien, saludar a alguien, pararte a la banca para alguien. Que, hablando en términos de, de ética, oiga, si yo estoy hablando con usted y viene la mano sigue y me interrumpe, y nosotros estamos bien interesados en lo que estamos platicando, sentimos un poco incómodos. Ahora, que no podemos tener, tener poquita conciencia que el que está hablando en ese momento no es el pastor, es Dios que nos está hablando? Y debemos guardar silencio ante la presencia de Dios. Hay gente que eh, toma el momento de la prédica y se va por ahí fuera de la iglesia, no o sé sea qué. Y, y son hábitos que, que, no, que no convienen. Miren lo que decía en Sofonías 1.7. Calla en la presencia de Jehová el Señor. Porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y ahí Dios. la importancia, hermanos, de guardar reverencia. Oiga, no hay, la, la alabanza es preciosa, me encanta. Yo me gozo, me elevo hasta el tercer cielo y me siento ahí, y ahí el enemigo me hace los mandados. Porque uh -huh. ahí está encontró a mi padre. Sí, pero en la prédica es muy importante porque ahí va a hablar Dios. Y muchos tienen a veces en poco eh, la predicación. Uh -huh cuando tenemos que tener reverencia. Voy a, a, a enseñar un testimonio uh, o parte de, de lo que me sucedió en la, eh, a mí personalmente cuando estaba en México. Empezábamos una obra en México allá en el, en el sur de Jalisco y en ese lugar... Uh, Ah, recuerdo que la obra ya empezaba a formarse, ya teníamos nuestros servicios eh, regularmente, ah, este, ya teníamos un grupito de personas que se había convertido al Señor, teníamos nuestro lugar de adoración y de alabanza y de prédica, ahí donde este, nosotros teníamos nuestros servicios. En el proceso yo estaba construyendo una casa para vivir y recuerdo que venía un hombre que nos traía material en esos camiones eh, grandes y traía el material para la construcción y eh, en una ocasión llegó y... y este, y estábamos nosotros en el servicio y le pregunta quiero que vayan y le hablen a, a Ismael para que venga a recibir el material y entonces fue alguien a, a hablarme le digo yo mire dígale que por favor este eh, no interrumpa estamos en el servicio en este momento que nos espere dos horas es lo que nos llevamos espere dos horas y este y después lo atendemos. Eh, la persona que salió dice que fue y le dijo, no, ¿quién se va a esperar dos horas con el material? Este, total que él se fue, pues tranquilo. Entonces nosotros ya después conseguimos el material en otro lado. Bueno, pero. Pasa los, las semanas, quizás los meses y resulta que viene el presidente que había sido elegido presidente de la cabecera de este lugar. Era el presidente respetado y él me conocía porque habíamos sido compañeros de voleibol en la, en la secundaria. Y viene y me dice, creo que por acá está Ismael, vengo a visitarle. Y llegó al lugar donde nos encontrábamos y me, se encuentra con mi hermana y le dice, eh, Guillermina, este, eh, háblale a Ismael porque vengo a visitarle. No, todo el pueblo ahí, todo el lugarcito se revolucionó al tener al presidente allí en la comunidad. Dice, ah, este, quieres hablar con Ismael. Dice, sí. Y luego mi hermana dice, pero lo siento, creo que acaban de empezar su servicio, su reunión. Ellos le decían la plática. Y qué tiene que ver eso. Dice, a Ismael no lo sacan por nada del mundo. Cuando empieza la plática, nadie debe de interrumpir el servicio o esa plática que tienen ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que esperarme aquí dos horas. Si quieres platicar con Ismael, tienes que esperarte dos horas hasta que termine su reunión que ellos hacen. Se terminaron las dos horas, el presidente se esperó, ya cuando salí, eh, este, voy, lo saludo y después en la conversación me dice, oye Ismael, me dice esta gente acá que cuando tú estás en esas reuniones, que ni tú ni nadie de los que están ahí salen por nada. Dice, solamente que si un caso de muerte le dije. pero es más importante, y me disculpas, Rigo, le digo, era el presidente, Rigo, me disculpas, pero para nosotros, los hijos de Dios, es más importante que Dios que tú. Amén. Hola, Dios. <laughs> Recuerdo que me miraba con unos ojos, dice, <laughs> ¿me estás.? Di sí, Rigo, lo siento mucho, pero para nosotros no hay ser más importante en la tierra que nuestro Dios Amén. a quien sirvemos. Es Amén. algo importante, y dice que nuestros hijos van creciendo con esas convicciones, sí. Por ejemplo, yo en mi casa, si yo estoy orando, a mí nadie me debe molestar. Mm. De que se esté, le digo a mi esposa, se está muriendo alguien, si pues, va al hospital, yo qué, yo no soy doctor, yo estoy platicando con Dios. Hay ocasiones que los hermanos están adorando en la iglesia y tan fácil venimos, hermano, le hablan, o oh, hermano, esto. Cuando la reverencia, la solemnidad, el respeto a Dios debe ahí manifestarse. Sí, y, y hay que ver una cosa: que no nos vaya a malinterpretar la gente. Claro, claro, claro que es una cosa de emergencia realmente, sí. algo así. este eh, Dios nos entiende y podemos dejar la reunión para atender a un enfermo o algo así, una emergencia. Pero que no sea, la, que no le llamen emergencia al ir a tomar agua, que no le llamen la, la emergencia a ir al baño. Que no, eso no es emergencia. Emergencia es algo que realmente alguien tiene que llevar al hospital, sí, en eso es entendible. Uh, pero la gente se para de sus bancas por cualquier cosa. Ustedes, ustedes me conocen cuando me miran, que es muy difícil solamente que ande el sonido por ninguna parte o alguna cosa, sí, me paro yo de mi banca o, o me salgo ahí donde estoy. Yo desde el momento en que suena el primer eh, la primera voz allá, estoy allí. No me mueve. Puede venir el cantante, el evangelista, el, 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 puede venir el... Eh, el, el, profeta, bueno. el profeta o el apóstol, yo no me muevo. Y aunque llegó el apóstol y va a decir, hermano, que era irreverencia, no, 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 es que más grande que todos nosotros es Dios. Amén. Ahora, si el profeta o el apóstol evangelista que venían a mi iglesia o a la iglesia donde John me, me permite este, pastorear, si tenían deseos de platicar conmigo, pues hubieran llegado un poquito más temprano. No tienen por qué llegar a la hora del servicio y querer sacarme para ir a la oficina. Todos los que han venido a administrar acá uh -huh. saben que si llegaron ya después, ya no van a poder platicar conmigo. Cierto. <laughs> Hasta bueno, después del servicio. hermano pastor, que ahí hay una cosa muy importante. Uno de los problemas que yo veo es que la gente. Eh, le toma en cuenta a la gente, o sea, los seres humanos nos tomamos en cuenta nosotros, los seres humanos, sí. ¿verdad? Y como decía el, el hermano Jorge, lo que el pastor habla, o el evangelista, o el misionero, o el, el predicador, es palabra de Dios. Ah, nosotros tenemos que tenerle temor a la palabra de Dios. Porque en esa palabra que el pastor habla hay una palabra rema, hay una palabra de edificación, de exhortación, de consolación. Y muchas veces nosotros no recibimos eso porque decimos, no, pues si ya lo que el pastor habla o lo que se habla en la iglesia siempre es lo mismo: de Jesús y de Jesús y de Jesús. Pero es que, mi querido hermano, Jesús es el consolador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra fortaleza. Él lo es todo. Entonces, la necesidad de nuestra alma solo Dios la puede suplir. Uh -huh. Y cómo va a venir el Espíritu Santo a traernos convicción a nuestro ser si no escuchamos la palabra de Dios. O sea, mucha gente puede decir, Yo estoy cansada de oír ese predicador, pero es que no escuchemos al predicador, escuchemos la palabra de Dios. Porque ahí es donde está, ahí está el secreto, ahí está, ahí tenemos que tener reverencia, porque si nosotros nos levantamos al baño, quizás en ese momento el diablo nos robó la bendición. Bueno y, y aparte de que le robó la gente la gente dicen bueno que me robe una bendición para el próximo domingo me agarro otras dos <laughs> este y, pero eso no es el asunto no. aunque el asunto es este de que es uno irreverente a Dios de que uno no reconoce de que Dios está presente de que Dios está hablando eh, entonces uno entra y sale como allá en mi tierra no, decían Pedro, como, como, como burros, burros, sin burros sin mecate ¿me entiende? este y no debe de ser así el hombre y la mujer de Dios aunque yo sé y me lo confieso cuando yo empiezo a predicar alguno de mis hermanos quisiera salirse del santuario cuando empieza mi hijo a cantar todos quieren estar ahí él canta como los ángeles y yo predico como que alguien me anda persiguiendo no se crean predico bien lindo Men. Con esto quiero decir, con esto quiero decir que no interesa, es la hora del Señor. Cuando mi hermano Jorge predica, cuando usted predica, alguno de los ministros predica, yo no me muevo y estoy atento. Yo no estoy para un lado y para otro. Hay veces que algunos de los predicadores que están ahí, digo, Señor, ayúdalo para que termine pronto. <laughs> pero, pero yo creo que también así dicen de mí de tiempo en tiempo. Pero yo hice un pacto con mi Dios, hermanos, lo hice. Mientras tú me concedas la vida, en la hora de tu reunión santa, yo no quiero moverme de ahí, a menos que sea una emergencia, literalmente una emergencia. De otra manera, Señor, yo quiero tener siempre en mi mente y en mi corazón que tú eres más importante. Uh -huh. Lo que se, te está, se está cantando a ti o lo que se está hablando de ti es más importante. Y todos me conocen acá. Y ahorita yo sé que muchas personas que nos están mirando dicen: Ay, pero está muy difícil. No, no, no es difícil. Cuando uno. Está conectado con Dios y si uno quiere ser fiel a Dios, es sencillo. Amén. Es sencillo uh -huh. hablar de Jesús, platicar con Jesús, cantarle a Jesús, es sencillo. Escucharlo. Porque para eso nos creó Dios, <laughs> para la alabanza de su nombre. Sí, Yo creo que más que todo es entender que, que la presencia de Dios está ahí. El profeta Bacuc en 2.20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aleluya. Entender que es Dios. Si entendemos que desde que entramos al, al santuario, Dios lo llena todo, Dios, Dios está en todo lugar ahí, y, y impregnado de su presencia. Si vamos con ese concepto a nuestras reuniones, vamos a ser más bendecidos. Bien. Definitivamente. Amén. Se nos está yendo el tiempo. Hermana Silvia, le voy a pedir que ore por todo el pueblo que nos está Amén. mirando. Ah, este, ah, yo sé, ahora usted ya tiene un equipo de oración acá todos los días Amén, a las 5 de la mañana. Este, eh, y confío que eh, Dios le va a respaldar para hacer milagros Amén. a aquellas personas que están enfermas en Amén. este momento, necesitan un milagro, Dios lo va a hacer en tu vida. Hermana Amén. Silvia. Sí, vamos a orar, hermano. Hermano, disponte a, a tu corazón, a que el Señor haga en este momento una obra maravillosa en tu vida de sanidad. Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu palabra dice, Señor, que después de un tiempo de tentación, Tú volviste en el poder del Espíritu, Padre. Tú volviste, Señor, a hacer milagros, prodigios y señales. Y en ti hemos confiado, Padre mío, porque sabemos, oh Padre Santo, que tú eres el hacedor de maravillas. Señor, en este momento declaramos que cada cuerpo de mis hermanos que estén quebrantados de salud tiemble, Señor, por tu presencia y sean sanados de toda dolencia, Señor. Padre, esos riñones que están débiles. Padre, esas piernas que están débiles. Padre, ese corazón que también está débil. Padre, todos esos órganos que están funcionando, señor. Fuera de su lugar, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que en este momento enviamos una palabra de orden y de fortaleza, Señor, y esos órganos sean sanados y puestos en orden completamente. Padre, que prodigios, milagros y señales se hagan en la vida de cada uno de tus hijos que estabas esperando esta bendición y que hoy llegas tú oportunamente, Señor, a dejarles en cada una de sus vidas una sanidad de mente, espíritu y alma, Padre, y su cuerpo, Señor, completamente sano para la. Gloria de tu nombre. Aleluya. Amén. Que Dios me los bendiga ricamente. Shalom. Y hasta la próxima. Bendiciones. Gloria a Dios. Hermano. Sí, Dios le bendiga. Varón de Dios. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, uh, para que puedas uh, sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí, vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas uh, disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer y los eh, programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien, shalom.